Pues, como la Constitución lo mandata, estamos haciendo ya la entrega oficial del paquete económico para el próximo año y como el señor gobernador ha anunciado, ha estado previamente haciendo algunos pronunciamientos, pues bueno, es un paquete que refleja el momento actual. Es un paquete que tiene, por supuesto, buenos augurios en la parte de recaudación. No incluye impuestos que se incrementen, pero sin embargo sí incluye un esfuerzo y una participación para hacer que esta recaudación sea más eficiente. Y por supuesto, producto de los ingresos federales, que ya también hemos por ahí compartido con ustedes, bueno, pues tenemos que adoptar una reducción sensible en el término de las participaciones federales del ramo 28, que viene para el Estado disminuido en 506 millones de pesos. Así es que prácticamente son los motores que llevan a todo el paquete económico a hacer los ajustes correspondientes. De una manera, por supuesto, de una manera responsable y tratando de afectar a los menos rubros posibles, pero sí, como ustedes comprenderán, pues sí, los ajustes son totalmente necesarios, ¿no? ¿Dónde se consideran estos ajustes, secretario? Bueno, para tener una perspectiva general, los ajustes vienen afectados a todos los rubros. Es decir, bueno, pues estaremos debatiendo con los legisladores esta parte y de una manera siempre muy proactiva y abierta y franca y transparente. Pero puedo adelantar que por quinto año consecutivo el monto de incremento salarial los funcionarios y altos mandos del gobierno vuelve a ser cero. Tenemos prácticamente en los organismos descentralizados y autónomos cero crecimiento. El presupuesto tiene un déficit ahora cero, porque no podríamos arriesgarnos nosotros a seguir pensando en que podemos seguir financiando con déficits. Así es que es el presupuesto, creo, que refleja este déficit cero, y no hay ningún antecedente en que esto haya sido así, al menos en los últimos 10 o 12 años. Oye, durante los últimos años aquí en el Congreso siempre se han hecho enmiendas al paquete económico que hace el gobierno del Estado. ¿Qué tanto esperan que se haga este año en particular porque hay mayoría de Morena? Pues no hay ese temor de nuestra parte, puesto que siempre hemos mantenido un diálogo abierto con ellos. Sí. Y bueno, pues aquí hoy más que nunca vale esto de que el Ejecutivo propone y el Congreso dispone. Pero tenemos un buen entendimiento con los legisladores y yo no tengo absolutamente nada que me diga que este próximos días vamos a encontrar alguna situación difícil. Yo creo que la podemos resolver. El diálogo es un instrumento que siempre hemos privilegiado y que también ellos han estado también muy conscientes. Así es que, pues no, vamos a platicarlo y estaremos adentrándonos en cada uno de los términos que vienen. ¿Han solicitado más recursos en salud? ¿A los alcaldes se les ha pedido más recursos en salud? Sí, miren, el presupuesto trae una cifra histórica de arriba de 300 millones de pesos al sector salud. O sea, yo creo que aquí no hay duda de que es la primera parte que tenemos que fortalecer. En la propuesta se contemplan fusiones de dependencias. Sí, desde luego, ya estamos ahora sí, lo que hemos platicado, ya lo estamos llevando al terreno de los hechos y estamos proponiendo una serie de fusiones. ¿Qué buscamos aquí? Buscamos hacer más con menos y buscamos quitar aquellas trabas de las trabas burocráticas o los cascarones legales de algunas dependencias para que en buen entendimiento con las dependencias que tenemos creadas se sigan haciendo las funciones. Es decir, estamos eliminando parte de la estructura legal y administrativa, más no la función. En las fusiones, estas partes deberán ser adoptadas por las diferentes secretarías en su ramo y no caer en una cancelación de alguna dependencia que pueda tener una importancia para la ciudadanía. ¿Se quieren recortar por esto? Pues bueno, mire, las plazas seguramente va a ser algo que vamos a tener que
que tocar. El señor gobernador nos ha pedido la mayor de las prudencias para que en estos momentos de la contingencia sanitaria tratemos de conservar la planta, la plantilla del gobierno estatal. Así es que, pero seguramente vamos a tener que hacer algunas afectaciones por ahí a partir del segundo trimestre o quizás en el segundo semestre del año, esperando que la reactivación económica del Estado pueda también proporcionar alguna factibilidad para captar, quizás en su caso, las plazas que puedan ser canceladas. ¿Cuánto es la estimación que tienen ustedes? Ustedes siempre saben cuántos son los números. ¿De cuánto serían? ¿Cuánto estiman? Mire, avanzamos en dos sentidos. Primero, los nuevos proyectos de ampliación de las dependencias están cancelados. O sea, no hay ampliación. Sí. Segundo, las vacantes que tenemos en el gobierno están canceladas también. No cumpliremos las vacantes. Así es que en estos dos rubros estamos hablando de más de 385 gentes. ¿El total de cuánto es el paquete económico? El paquete representa un déficit cero, es de arriba de los 33 mil millones de pesos. Si lo comparamos con el del año anterior, es ligeramente superior, pero aquí hay que hacer alguna modificación para hacerlo comparable con el del año anterior, y es que traemos un proyecto de agua saludable para la laguna por el orden de los 635 millones de pesos, que es un proyecto que fue autorizado ya en el PES, pero quitando este efecto, el paquete en los egresos mantiene una disminución de cerca de 500 millones de pesos. Además, aunado a que el año anterior trajimos un déficit de 283 millones de pesos, pues estamos hablando prácticamente de un ajuste de arriba de 700 millones de pesos a la baja en los egresos. ¿Nos pudiera hablar un poquito de cuáles son las áreas que se fusionan, cuáles son las ajustes que se hacen a este respecto? Mire, esto vamos a dejarlo por respeto al análisis de los señores legisladores, puesto que ellos todavía no conocen lo que hoy vamos a presentar, pero estoy seguro que en los próximos días se los podemos compartir y no crear ahí alguna falsa expectativa o algún dato erróneo que se puede modificar. Hoy precisamente entramos a partir de este momento, como ya se dijo aquí, en un diálogo respetuoso, constructivo, y que si esto tiene que modificarse de alguna manera para eficientar el propio proceso del presupuesto, pues estamos totalmente abiertos y disponibles para ello.